¿En serio sos experto en ahorro? Yo tengo mis hijos. ¿Te vas con su mujer? No, ¿a día? Voy solo. ¿Probó los quesos de día? No, muy mal, maestro. Sí, sí, los probé. ¿Dónde sacó esa tarjeta? No sé, maestro. Tengo, es mía. Démela. Dice, ¿eh? Me parece que me la va a tener que dar. Ahí dice, al señor Daniel Vilá, pianista de la República. ¡Está mintiendo, chica! Se reserva el derecho de admisión y permanencia. No, en serio, no, de verdad. Vamos, maestro. Mi director musical, Daniel Vilá, un aplauso, por favor. No llevo bien con el carrito, que llevo el de abajo. Muy bien, maestro. Bueno, gracias por venir. Ah, chicas, ¿a quién se le ocurre hacer un show a esta hora? Nosotros somos humanos, ¿entienden? Yo le voy a decir a Leo de marketing. Leo de marketing, la próxima vez la haces a la noche, por favor. Aunque sea el mediodía, después de la 2 de la tarde. Bueno, ustedes me tienen que ayudar a cantar, porque si no sola no voy a poder. Eso, muchas gracias.
quiera gritar, prende mi escalón, disfruta prohibida de mi corazón, amor en secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacer de tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, porque querés. Maestro, está con todo, ¿eh? Vino con todo hoy. Vino a dormir. Ya sé, maestro, pobre. Sería casi difícil empezar a aprender todas las frases. ¿Qué pasó? No, estuve... Viste que yo soy un viajero incansable. Sí. Por las rutas. Y no, estuve el otro día con unas amigas mías en el festival de tal... No. Ah, me asusto, maestro. No. Es bravo, ¿eh? No. ¿No? Por eso es con el tema que viene. Sí, claro. Siempre me buscas. Este tema que viene va justo para usted. Pero antes, ¿sabes qué, maestro? Me gustaría que se cantara algo, ya que está sin dormir. No voy a cantar yo sola, veo. Esta es la historia de un sábado, pero importa quién es. Y de un hombre parado en el piano, pero importa qué viejo grande es. Volviendo a su eterna canción, otra vez mi gobernador, haces que me
salvar de la canción que viene, por eso. Igual. No, igual se la vamos a dedicar especialmente. ¿No, chicas? ¡Sí! Chicas, yo veo algunos muchachos por ahí. Los veo. ¿A dónde hay? A ver, levanten la mano alguno de los muchachos. Mira, unos cuantos me vinieron, pobrecitos, deben haber venido a la fuerza. Los pobres santos, viste, dijeron, y otro allá. Bueno, habrán dicho, ya imagino la escena esta en mi casa. ¡Llévame a verla, qué divina! ¡Por favor, llévame a verla! Y el pobre santo, el pobre hombre, ahí pensando, esta que grita 2 horas, me la tengo que bañar. Sí, muchachos, así es. Son mis karmas, pero no importa. Después, al final del show, nos hacemos amigos seguro. Bueno, para este, yo sé que están cantando azul ustedes, pero para este tema que viene, yo voy a necesitar que le salga el monstruo de adentro. ¿Esa es música de monstruo? Voy a necesitar, chicas, un coro con todo. La que lo tiene al lado al pobre hombre se lo puede cantar. ¿Eh? Las que son de esas. A los de arriba también, ¿eh? Que los veo, ¿eh? Igual los veo. Y los oigo. Así que con toda la onda le vamos a dedicar esta canción a ellos, ya que están a todos los chicos del grupo también. ¿Sí? Vamos. Vamos a hacer un mes navideño. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer un mes navideño. ¡Ah!
algo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Más la lógica del mundo nos ha dirigido. Nos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás matarme cuando falte como a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Yeah.
partes del dolor. Si descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. Thank you.
el corazón. Esas canciones que no pasan de moda son canciones como esta que voy a cantar ahora, de un gran cantautor argentino, del Paz Martínez, que me ha dado tantos, tantísimos éxitos. Un aplauso para el Paz, dicen. Canciones que nos dicen, como esta, que aún en los momentos más difíciles, en los momentos en que creemos que se nos viene el mundo abajo, siempre va a haber alguien, alguien que nos preste un hombro para que les contemos nuestros problemas, que nos preste un oído, que nos dé una mano y que nos muestre que allá, al final del camino, hay una puerta abierta. Cuando estés desorientada, piensa en mí. Cuando el mundo caiga en el suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor. Piensa en mí, piensa en mí. A ver la gente, diga, vamos. Decides
acompañar. Así que pido un fuerte aplauso para que recibamos a Guadalupe Manén. Dos, tres, cuatro. Y bueno, y a las 12 yo voy al colegio, así que grabo a la mañana y voy al colegio.
colegio a la tarde. Ah, tenés un horario así armado con la productora y con la escuela. Con la escuela te matan si no vas. Sí, no, en realidad son buenos la escuela, tipo, tampoco me dan con un paño, pero son buenos. Y yo quiero hacer una pregunta. Te voy a comprometer, pero bueno, no hay mucha gente. ¿Te novio, cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo te digo? ¿Estamos con él siempre? Yo voy cambiando, ¿viste? Tengo otro en la provincia, ¿viste? Ah, ¿en la provincia? Sí, uno que está en Mar de Ajó, otro en Nueva Atlanta y varios. Te viajo y conozco otras personas y tengo, sí, algunos. Bueno, no es tanto novio, son como pretendientes, ¿viste? Amigos, no tanto, o sea... Uno solo tengo, ¿vale? Sí, bueno. Sí. No el tacaño aquel. No, ¿qué tacaño ya? Lo dejo de baja. Una frase. Lo digo de baja como la tarjeta de crédito. Empezó de chiquita, ¿ok? Va bien orientada la chica. Ahora yo quiero saber, el tacaño. Yo tenía un tacaño en la escuela. Novio medio tacaño. ¿Qué hacía? Y bueno, llevaba 10 pesos. A la escuela. Como te dije en el programa de recién, no llevaba 10 pesos. Vos me decís, llevas 10 pesos, bueno, está bien, te comprendo, te podés comprarlo para vos. Pero llevaba como 60 pesos al colegio. ¿Y se compraba el kiosco? Todo se compraba, todo el digo, ay, me convidás. Y me dice, ay, es que tengo que guardar para el recreo. ¡No, porque es tu novia! ¿Por qué no me podés compartir? No es lo que tienen que hacer los varones con las chicas, ¿no? Muy bien. Claro, como corresponde. Sí. Entonces la cambiamos a ese. No, sí, no voy a estar con un chico que no me compra nada, que no me... Que prácticamente nunca estaba conmigo. Los recreos le digo, bueno, un recreo estate con tus compañeros y otro recreo estamos juntos, ¿viste? Sí, pero no, ya se pasó de la raya, ¿no? No, sí, que basta. Y viste, cuando una mujer me dice, basta, hasta aquí yo no voy a cumplir. Es de día todavía. Thank you.
quiere, por ti no tiene fin. Y mi ser es solo feliz por ti. Yeah.
balada triste de trompeta. Y en la noche luna llena, acompañándola. ¿Cuántos años, Pichón, al lado de Estela? 58 años. Nada más. ¿Vos, Carlitos? 57. ¿Richard? 30 años. Ay, vos, de FM. ¿Cuántos? 30 años. Ya lo separan. Ay, chicos. Augusto, ¿cuántos años al lado de Estela? 30 también. Y Dani Vila, que fue director musical de Estela también. ¿Cuánto tiempo, Dani? 18 años. Bastante. Hay que querer mucho una persona que sea muy buena gente para estar al lado tantos años, ¿no? La verdad, chicos, si son divinos, son un amor, son impresionantes.
grandes músicos. ¡Genio! No, qué lástima que ustedes no lo ven. A ver, tenemos una cámara cerca. ¿Quién está este? Acércate a él. A él. Mira, dale más a él, lo más que pueda. ¿Qué es este arito de pente viejo? Soy pente viejo. ¿Qué haces, abdominales? ¿Eh? ¿Abdominales? Sí, hago de todo. Menos trabajar. Pero yo quiero que le cuentes a las expertas en ahorros que ya tenemos. ¿Sí? ¿Vos querés saber la edad mía? Yo la sé. Yo no. ¿No la sabés? Fabián lo cree igual, ¿eh? Más o menos. Estoy en los 83 años. Se ve que ahorro bastante. Mira, perdón, perdón, mi coche. Mira, pero yo una cosa de grasa chica, no puede ser, 83 años. Sos un genio. ¿Vos haces abdominales de verdad? Sos una genia. ¿Cómo callarte? ¿Es la verdad o no? ¿Haces abdominales o no? Decí la verdad. Sí, claro que hago, 50 por día. ¡No! Hace 50 por día, se olvida y hace otros 50. Chicatito, vos quédate aquí. Yo me estoy. Hacemos, me parece bien. ¿Qué? La voz. ¿Te lo regaló él? Sí. ¿Con pareja? Sí. ¿Son pareja? Sí. ¿En felicidades? No sabía. No, no. Es cierto. Es un regalo de aniversario. Están re locos los cuatro, les aviso. ¿En serio? Sí. ¿Vos tenés 83 como él? No, yo apenas 82. Pero me siento como de 81. ¡Arriba, Santana! ¡Vamos, que es el día! ¡Ahora!
hace enfrentar el mundo que llegó por mí. Porque te sigo amando. La gente comentaba, yo no les creía. Y yo te disculpaba y me enfurecía. Pero escucho un mensaje que no te veía. Y ahora estoy sin duda. No soy como tú, tan fría tú que hiciste tanto daño sin pensar. Es un compositor impresionante, un musicazo. Que claro, programas
aplauso, dirección musical. Fuerte el aplauso para mi director musical, el gran Daniel Mira. Oh,
Martín.